buenas a todos amigos y bienvenidos a este pequeño análisis review del juego Aquanoids. Aquanoids, un juego del amigo Neil Parsons, también conocido como Ignacio Prim o como ProgramBytes48K en Twitter y en su blog, ProgramBytes48K, un juego donde encarnamos a este robot llamado Aquanoid y tenemos que recoger toda la basura que hay, toda la basura que se ha ido tirando al mar durante siglos y siglos. Ahora os cuento un poquito por encima la historia y la verdad es que quisiera dar la enhorabuena a Ignacio porque después de más de un mes currando, después de un mes comiéndose la cabeza, ha traído un juego con un acabado perfecto donde quisiera resaltar por encima de todo en la presentación. Hablamos de que hay dos versiones, castellano e inglés. El manual en PDF es maravilloso y también tiene sus idiomas castellano e inglés, lo cual es de agradecer, sobre todo de cara al mercado anglosajón o aquellas personas que no sean de habla castellana que quieran disfrutar del juego. Y ya os digo que tiene sus dos cargas, sus manuales, incluye el código fuente y también incluye un fichero de audio por si queréis cargar o pasarlo a cinta y disfrutar de este juego en su sistema original. Os voy a relatar brevemente la historia o el objetivo del juego, directamente extraído de la página web o del blog de ProgramBytes, que reza así. La historia se ambienta en un futuro utópico, hacia el amanecer de un nuevo siglo, el 24 de nuestra era, donde la humanidad ha dejado atrás muchos de sus viejos prejuicios y miserias. Ha conseguido eliminar prácticamente a todos los elementos más negativos de su comportamiento e instintos básicos, como el sentimiento de odio y la violencia, pero todavía no había conseguido hallar la manera de limpiar los océanos y fondos marinos. Toda esa basura que hemos ido generando y arrojando al mar desde finales del siglo XX, sin piedad. Aunque se estaban dando grandes pasos para solucionarlo, por fin se encontró un remedio en forma de unidades robóticas. Estos Aquanoids, que hacen todo el trabajo por eliminar la mayor cantidad de estos residuos para después reciclarlos o eliminarlos totalmente. La historia que os acabo de contar sería brevemente el objetivo del juego, manejar a este robot, a este Aquanoid, y limpiar el fondo marino. Hablando de fondo marino, la sensación cuando controlamos al personaje de estar en un mundo acuático, en un mundo subacuático en este caso, se ha logrado perfectamente y se nota, tanto en desplazamientos de izquierda a derecha como a la hora de saltar. El juego, como veis, no deja de ser un arcade plataformero, al más puro estilo Manic Miner, Mutant Monty, todos estos clásicos. Si bien es cierto que podemos recorrer el laberinto, podemos recorrer el mundo submarino a nuestro antojo de cara a encontrar esos elementos, a cara de encontrar esta basura subacuática. Y una vez que tengamos toda la basura y los objetos, unos objetos que os remito al manual para que leáis qué objetos son, y unos objetos, una vez los tengamos, como digo todo, volveremos a la pantalla de inicio donde estos se reciclarán y, por cierto, no se nos dirá congratulations o misión accomplished o enhorabuena chacho, lo has conseguido. Tiene una pequeña pantallita de final, lo cual es de agradecer, como sabía, en este tipo de juegos, y estábamos todos acostumbrados a eso, a que en los juegos, después de una gran currada, los finales fueran en Spectrum, sobre todo 48K, muy justito o muy desagradecidos. Hablando de modelos de 48 y de 128, el propio Ignacio nos comenta en su blog que lo que quería hacer era un juego para todos los modelos de Spectrum. Evidentemente el 16 casi no lo tienes ampliado, va a ser que no, pero en cualquier modelo de 48K este juego te va a funcionar perfectamente, lo cual es bastante agradecer. Lo único que evidentemente al estar programado con idea de que sea compatible con un 48K, el aspecto sonoro y sobre todo el musical no se ha explotado quizás lo que debería, pero para nada desmerece al juego, eso os lo digo ya, porque tiene todo el sabor añejo de esas creaciones, sobre todo de mediados finales de los años 80, donde ya había un conocimiento de la máquina. Ya estoy viendo la calidad gráfica de tanto de nuestro personaje como de los pulpos, las medusas, las pantallas, su diseño. La verdad es que es una maravilla. Ahora, dentro de un rato, veréis el mapeado y el mapeado es súper extenso. Estáis viendo ahí esa puerta amarilla, para acceder a ella deberemos de coger a lo largo del mapeado de unas llaves. No os preocupéis porque en otros juegos donde tenías que saber exactamente dónde usar esa llave, aquí no pasa eso. Aquí hay una llave para cada sitio, pueden estar más cerca o pueden estar más lejos, pero hay una llave para cada sitio. Evidentemente este robot, como es muy ecológico, él no lleva medio de combate, no lleva medio para defenderse o atacar a la cantidad de malos subacuáticos que le acechan. Por cierto, no le acechan tanto. Ignacio ha desarrollado
un sistema de enemigos que siempre llevan una ruta fija, ¿de acuerdo? No te vas a encontrar ninguno con una inteligencia artificial que vaya detrás tuya como si no hubiera mañana. Ya os digo, al más puro estilo de los juegos clásicos de plataformas de Spectrum, simplemente estudiando el patrón de comportamiento y movimiento que tienen estos enemigos, va a ser no fácil, pero va a ser asequible pasar de una pantalla a otra. Insisto, te puedes mover por el mapa libremente. Evidentemente, aparte de estos enemigos móviles, a lo largo de la aventura vamos a encontrar también objetos fijos como estos que estamos viendo aquí, estos blancos, en los que si caemos parecerá que el juego como que se ha atascado o como que no podemos salir. Sí, hay una manera de salir, está explicada en la web, es simplemente quedarte quieto o pulsar izquierda y derecha y al final el personaje sale, eso sí, con la correspondiente pérdida de puntos de vida. Puntos de vida que solo tenemos una vida, pero tenemos 60, creo que eran, puntos de daño, y cada vez evidentemente que nos chocamos o que impactamos con un personaje iremos perdiendo estos puntos. Deciros que si bien es cierto que no llevamos ningún tipo de armamento, hay una forma de acabar con los elementos o personajes móviles, que es simplemente caer encima de ellos al más puro estilo Joust o al más puro estilo Mario Bros, ¿de acuerdo? Así que eso sí, tenéis que tener en cuenta que si salís de la pantalla y volvéis a entrar, todos los enemigos que hayáis dado cuenta vuelven a aparecer, lo cual tampoco pasaría nada. Respecto a la vida, tenéis a lo largo de todo el mapa, creo que eran dos cápsulas que te rellenan esos puntos de golpe o esos puntos de daño, pero la verdad es que se lo ha currado muy bien Ignacio, porque no es llegar y encontrártelos. Para encontrar estos puntos, aparte de recoger, como estamos viendo aquí, la basura y el resto de objetos de nuestra misión, deberemos de salir y volver a entrar en la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Salimos de la pantalla, volvemos a entrar. ¿Veis? Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, tenemos esa especie de joya, esa especie de diamante, que es la que va a hacer que recuperemos, no toda, pero sí una parte importante de nuestros puntos de daño, ¿vale? De todas maneras, en el mapa y se incluye dónde están esos puntos de. Dónde están esos puntos de recarga de hit points o como lo queráis llamar, así que por eso no os preocupéis. Pero bueno, si podéis terminar la aventura y descubrirlo vosotros mismos cuando veáis un poquito apurada de energía y tal, pues mucho mejor, ¿no? Evidentemente estamos, como digo, ante un producto muy bien acabado, a destacar que se encuentre en castellano y en inglés. Eso evidentemente son puntos a favor para que este trabajo tenga difusión. Para ser el primero es realmente increíble, Ignacio, tanto gráficamente como de jugabilidad. Es un juego en el que estáis viendo, ya sabéis yo lo que pasa con los juegos nuevos, ¿no? Pero veis que aparte de que son bastantes puntos de energía, con nada te puedes recorrer el mapa durante un rato, que eso al fin y al cabo es lo que buscábamos los usuarios de Spectrum, ¿no? El poder moverte libremente. Bien, ahora estamos viendo aquí detalle del mapa, la pantalla de inicio. Fijaros qué pedazo de mapeado. La verdad es que es muy extenso, ¿eh? Para ser el primer juego se ha currado mogollón de pantallas. Ahí estáis viendo incluso que nos da datos de dónde están los elementos, dónde están los puntos de vida. Ya os digo, la verdad es que un detalle de las pantallas precioso. Y bueno, evidentemente, como decía anteriormente, al ser un juego que tiene que cargar y funcionar perfectamente en un modelo de 48K, si algo vamos a echar en falta en relación a productos actuales, pues puede ser en un momento dado la musiquita durante el juego, cosa que tampoco era muy necesaria, ¿no? Se echa de menos, pero no le desmerece nada, insisto, no le desmerece nada al juego. Los sonidos del juego cumplen, no tenemos una calidad sonora espectacular, pero cumplen, que es de lo que se trata. Y los movimientos cuando pisamos tierra o cuando pisamos superficie o no estamos flotando, nos recordarán un poquito a los andares de Bruce Lee, aquel famoso tiki 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 tiki, o cuando dejabas pulsada la tecla de intro, ¿verdad? Pues eso es a lo que nos va a recordar el sistema de sonido. Por lo demás, si no hacemos nada, no va a haber ningún sonido en pantalla. Pero bueno, insisto, tiene un sabor a los últimos juegos del 85, de mediados, finales de los 80, 88, 89, estas grandes producciones de Ocean, en fin, no sé a qué se parece, ¿no? Porque es un juego de plataformas, insisto, muy muy chulo, muy colorido, y la verdad es que insisto en la física de los personajes y sobre todo la manera de caminar, ¿no?
y desenvolverse en un medio acuático. Bueno, vamos a citar las herramientas de las cuales se ha valido Ignacio para programar este juego. Estas herramientas, también las extraigo esta información de su blog, son las siguientes: el MAPI Pro de Robin Burrows, el Crimson Editor en inglés, la churrera, evidentemente no podía faltar, de los Mohon Twins, el Split 2 de Alvin Alberch, Z88DK de Marcelo Zanibani, el Engine MK2 de los Mohon Twins de nuevo, el 7UP de Jaime Tejedor, también conocido como Metal Brain, ZX Paintbrush de Klaus Jan y finalmente el Bipola de Chris Cowley. Pues con todo esto, mucha paciencia y durante más de un mes, enhorabuena Ignacio porque has sacado un magnífico juego con el que digo que es muy facilito. La verdad es que con 4 o 5 partidas que eche os lo vais a terminar, insisto, con esa bonita, hasta ahí puedo leer, bonito final, un bonito final. Y bueno, para terminar quisiera destacar el parecido del personaje con otros personajes, ¿no? Cosa que se ha comentado mucho en los foros y que el propio Ignacio es consciente de ello, pero al parecer este tipo de personajes para este tipo de juego ya lo tenía en mente de hace bastante tiempo, ¿no? Aunque él mismo reconoce, como veis aquí, que el parecido con otros personajes de cómics o de dibujo, pues es más que notable. En fin, enhorabuena Ignacio de nuevo, la verdad es que estamos ante un producto de gran calidad para ser el primero, esperando nuevos proyectos y nuevos productos. Recibe un saludo y como digo siempre también a vosotros chicos, probad este juego que no os vais a arrepentir, pasadlo bien, jugad mucho y saludos.